Por otra parte, el ex miembro de la Junta Central Electoral, doctor Eddie Olivares, calificó como atinada la postura asumida por el presidente del organismo electoral de impedir el uso de los recursos de esta campaña. Olivares consideró que esta decisión debe ser respaldada por los demás miembros del Pleno, ya que la Junta cuenta con los mecanismos para propiciar unos comicios en igualdad de condiciones. Su promesa debemos asumirla todo y acompañarla y apoyarlo para que eso sea así, para que los procesos electorales se desarrollen con equidad y que los recursos del Estado y los bienes del Estado en sentido general no sean un mecanismo que desequilibre la competencia electoral a favor del partido de gobierno. El doctor Olivares, quien actualmente es el vocero oficial del ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, abogó además porque en la próxima legislatura puedan aprobarse las reformas a la ley electoral, así como la ley de partidos.